oder übel? Was soll das jetzt gehen? Der LKW zuerst. Und ein Breiter. Wir gehen gleich los. Mal sehen, wenn sich das beides da auf. Der LKW rückwärts hoch. Guck mal hier, die können dann nicht einmal vorbei, da unten die beiden. Oh, das ist aber... Da haben wir ja noch Glück gehabt. El accidente en carreteras del departamento de Putumayo en el que perdió la vida el conductor se debió, según algunos transportadores, al mal estado de las vías. Sin embargo, aseguran en su mayoría que hubieran actuado de la misma manera. Pues yo también hubiera hecho lo mismo, pues, por salvar el carro, sacarlo, ¿no? El video, que fue hecho por un estudiante que casualmente pasaba por el lugar, ha permitido mostrar las difíciles condiciones que presentan algunas vías de esta zona del país. Es que la carretera toda la vida ha sido mala, muy angosta. El conductor del camión intentaba dar paso a otro carro que venía en sentido contrario cuando perdió el control. Por ahí no se puede transitar. Eso, como digo, es peligrosísimo. A toda hora uno anda enterrado y enterrado. Los transportadores aseguran que este no es el único caso y que a diario se ven comprometidos en circunstancias muy parecidas. El trampolín de la muerte dejó caer al vacío otras 23 vidas. Otras porque cada mes se devora 2, 3 y 4 personas que ruedan como piedras por los abismos de 145 kilómetros indómitos de este esplendoroso pero macabro pedazo de macizo colombiano. Almas de las que no se vuelve a saber, accidentes de los que nadie se entera y que suceden desde hace 76 años que se abrió la trocha serpenteante para dar paso a las tropas colombianas que se agarraban a plomo con las del Perú. Accidentes aquí. Casi semanalmente, es que es 2, 3 accidentes semanal. Entre Mocoa y Pasto y de allá para acá, abundan los puntos que no permiten paso más que a un carro. La banca mide escasos 3 metros. La neblina, la noche, la lluvia, las curvas ofrecen todos los peligros y la montaña, que se muestra herida con el trazado abrupto, no da un instante de tregua. Pues siempre, cada mes, cada 2 meses se derrumba un carro en esta vía. Sí, pues siempre hay mucho peligro, entonces pues hay gente que no se mide bien, entonces se derrumba por lo angosta que es. Abismos de 1500 metros, cruces que como si fueran ornamentos de la vía recuerdan al conductor amedrantado hacer acopio de toda su destreza, su valor y su prudencia. Datos de camioneros y taxistas dan cuenta de 3 vehículos al mes que, como atraídos por el imán del vacío, toman sin más el rumbo del precipicio y las gentes caen a lo profundo y por algunas de ellas nadie viene hasta este cementerio paraíso de Colombia, ni se toman la molestia de buscar.